Bienvenidos. Es agradable contar con su participación en el curso de alfabetización digital. Al finalizar esta unidad, ustedes estarán en la capacidad de identificar los tipos de computadores y dispositivos móviles que existen y reconocer sus características, dando otro paso para convertirse en ciudadano digital. Iniciemos reconociendo que existe una amplia gama de computadores y de dispositivos móviles, y es necesario conocer lo básico antes de inclinarse por una máquina en particular. En primer lugar, los computadores pueden ser de escritorio o portátiles. Para los computadores de escritorio se tienen diferentes tipos, como el computador tradicional, que está pensado para ser usado en casa o en oficina y no permite un desplazamiento sencillo. La estación de trabajo, que cuenta con procesadores más potentes y mayor capacidad de memoria. Y los servidores, que son máquinas que permiten la comunicación entre varios computadores al mismo tiempo y pueden estar encendidos todo el día. En cuanto a los computadores portables, se tienen los portátiles, llamados laptops o notebooks, que son computadores fáciles de llevar, con pantalla plana y similares a una carpeta o un cuaderno. Los ultra delgados, llamados netbooks, que son más ligeros que los portátiles, sin unidades lectoras de CD y pocos puertos de conexión. Finalmente, las tabletas, que tienen teclado táctil. Además, tenga en cuenta cuatro características que deben cumplir un dispositivo móvil. Primero, que se pueda transportar con agilidad y facilidad. Segundo, que el tamaño sea reducido para ser cargado solo con las manos y sin otros apoyos. Tercero, que la comunicación sea inalámbrica, mediante un software para conectarse a una red sin necesidad de usar cables. Y cuarto, que permita la interacción con las personas por medio de una fácil navegación. ¿Sabe cuál es el dispositivo móvil más popular? Es el teléfono celular. Existen en la actualidad tres tipos de dispositivos móviles. Los dispositivos móviles de datos limitados, que son teléfonos básicos que permiten enviar mensajes de texto. Los dispositivos móviles de datos básicos, que cuentan con un navegador para buscar información en Internet. Y los dispositivos móviles de datos mejorados, que ofrecen programas como Office, en el que puede crear y editar documentos, trabajar en hojas de cálculo y crear presentaciones. Ahora lo invito para que siga adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante, y realizando los ejercicios que encuentra a continuación.